martes 11 de agosto y hoy sí que vamos a notar que el calor nos da un respiro, aunque no en todas partes. En Cataluña y Baleares va a tener que esperar un poco más. Pero en el resto del país en general siguen bajando las temperaturas mientras descienden también las tormentas que ya han caído en las últimas horas. Prácticamente solo se van a librar de los chaparrones en Canarias y en Mediterráneo. Durante los meses de confinamiento se han ido generando viviendas y algunos pisos de alquiler turístico se han reconvertido, se han pasado al alquiler residencial, convencional, por decirlo de alguna manera. Ese aumento de la oferta es el que ha hecho que poco a poco vayan bajando los precios, poco se vean tomados. Cada portal maneja sus cifras y el que registra los mayores descensos es el que poco a poco. Según esta plataforma de precios, cayeron más del 4,5% el mes pasado en Barcelona, más del 4%. A la espera de las tendencias que se mantienen, si estas bajadas han venido para quedarse, el centro de noticias de ajuste del mercado del alquiler para llegar a la mía de día en tiempo y se había convertido en un auténtico calvario, aunque estos días lo que todos querríamos es tener una casa en la playa. Desde luego, no podemos regalaros un apartamento de torre vieja, pero sí que le vamos a poner imaginación a la mañana, así que por si acaso, vosotros coged las chanclas y la toalla.